Para sustentar una carrera de más de 30 años en el gusto popular, es necesario exhibir una cantidad de éxitos musicales que conecten con varias generaciones. Haber inspirado con su música a las nuevas estrellas del momento, haber sido reconocidos incontables veces y aún sonar tan frescos y actuales como en el año de su debut. Esto solo se logra si llevas el swing en la sangre, como los Rosario, la realeza del merengue. En la siguiente hora haremos juntos un recorrido por el éxito, el dolor, la controversia y el futuro de la dinastía de los Rosario. Señores de Soy Feliz, bienvenidos a esta edición especial del especial, agradeciendo como siempre su sintonía a todas las personas que nos siguen en Twitter, en Facebook y en demás redes sociales. En esta semana vamos a dar a conocer los detalles de esta exitosa familia musical, la familia Rosario, que antes de alcanzar el éxito tuvieron que superar una pérdida irreparable. A continuación, a consideración de todos ustedes, el especial La Dinastía Rosario. Originarios de Higüey, los hermanos Rosario desde muy temprana edad dieron indicio de gran vocación musical. Con instrumentos fabricados con latas y palos, Pepe, Toño, Rafa y el resto de los hermanos jugaban a ser una orquesta y en su adolescencia ya amenizaban todas las actividades sociales de su comunidad. Su padre, que también era músico, al verle el talento y la pasión de sus hijos, hipotecó su casa para comprarle instrumentos y equipos de sonido y así en 1978 la orquesta debutó formalmente en el ayuntamiento de la provincia. La formación original contaba con Toño como voz principal, Tony y Luis en la sección rítmica, Francis y Rafa en el frente y los coros, aunque Rafa también cantaba en algunos temas, y Pepe en el piano y la dirección musical. El primero que empezó a cantar, el primero que empezó en un grupo musical fui yo, que no fue con los hermanos. Fue un grupo que yo en La Romana empecé. Después de eso yo llevé a mi hermano Pepe a tocar, que Pepe no tocaba bien todavía el piano, lo tocaba con una mano. Yo decía que él sabía tocar, pero que él tocaba con una mano, pero que estaba bien. Y hasta que aprendió con las dos manos a tocar. El primero que empezó fui yo, después Pepe y yo dijimos, vamos a hacer un grupo entre nosotros. Hicimos el grupo y yo siempre he sido el líder de los Rosarios. Para levantar su comida, ella la guaya de noche y la prepara de día, guayando siempre, guayando en compañía de sus hijas. A inicio de los 80, la agrupación se traslada a la capital, logrando notoriedad por su forma distintiva de interpretar el merengue, logrando popularizar los hoy ya clásicos temas El Lápiz, Las Locas, Me Tiene Amarrao, entre otros. Comienzan las presentaciones en televisión y las grabaciones y su primera gira internacional. Pero la tragedia marcó el inicio de la carrera de los Rosario cuando su hermano Pepe fuera brutalmente asesinado, lo que representó un escollo tanto profesional como emocionalmente para la familia Rosario. Perdimos uno, como tú bien sabes, que fue Pepe primero. Ya después de Pepe, nosotros sabemos, ¿cómo se dice? Lo que es dolor. Y recordar a mi hermano es algo grande. Yo recuerdo también a mi hermana, no es lo mismo, porque mi hermana sabíamos que estaba enferma y que en cualquier momento pues iba a pasar esto. Pero tú perder a uno que esté con él junto,
trabajando de momento sin saber, es algo duro. Todavía recordamos y parece que fue ayer. Gracias, pueblo dominicano. Pero antes es nuestro, pero lo queremos dedicar nosotros a ese que siempre seguiremos queriendo, y un homenaje y un aplauso que llegue al cielo, nuestro hermano de siempre, Pepe Rosario. Porque tu amor lo necesito, como un ave necesita de su nido. A mediados de los 80, logran grabar su primer álbum con Toño y Rafa al frente de la orquesta, afianzando así un sitial destacado en medio de la llamada época de oro del merengue. Por eso ahora vivo gozando, estoy soltero, vengo acabando. Si tú te vienes, ni siquiera hablara, te estás muriendo de placa y no estás en nada. Por eso ahora vivo gozando, estoy soltero. Seguimos disfrutando de esta historia, la dinastía Rosario. Algo que hizo destacar a esta familia en el ambiente musical es la forma innovadora en que empezaron a tocar y a cantar el merengue, que luego influenció a grandes artistas como Elvis Crespo. A continuación vamos a ver el legado musical de la familia Rosario. Si comenzamos nosotros los puertorriqueños a recibir esa influencia, claro, está una influencia que realmente fue la que terminó de sellar el gusto por los puertorriqueños, que fueron cuando fueron los hermanos Rosario a principios de los 90, que esa línea creó lo que se llama el merengue bomba en Puerto Rico. Definitivamente fue influenciada por los hermanos Rosario. Este grupo, nuestra bandera nacional, una otra bandera, los hermanos Rosario, tiene un estilo muy peculiar, muy particular, y está basado precisamente en un toque de tambora que no era el derecho, era otro toque de tambora que ha sido popularizado por los hermanos Rosario, que también hay que decir que son los dueños del merengue bomba. Ese merengue bomba es otro, es un tipo de merengue realmente que la sonoridad que tiene es lo que lo define como bomba, como ellos lo llaman. Uno oye a los Rosarios, sabe que son los Rosarios por el sonido que tienen. Ese sonido precisamente es lo que ellos llaman merengue bomba, y que nosotros lo conocemos como tal. Y en Puerto Rico se hicieron dueños prácticamente de ese género, y fue una bandera en Puerto Rico, porque los Rosarios tenían un predominio en la música, en el mercado puertorriqueño. Había un muchacho que siempre hacía producciones en los estudios, que él hizo un grupo que se llamaba Sandy Gaby. Y la primera vez que íbamos a grabar, que yo iba a grabar con Sandy, Sandy me dice: mire, maestro, pero yo quiero que me toquen la tambora como los hermanos Rosario. Y digo yo, ¿qué? Porque los hermanos Rosario, la tambora que ellos utilizan, no sé de dónde se le ocurre eso a Tony, no sé. Y pa cumpa, y pa cumpa, y pa cumpa. Muy raros son los merengues que los hermanos Rosario grabaron con este estilo del golpe más tradicional. Y quiliquitán, piquitán, 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 quiliquitán. Que era el que usábamos. Entonces ese día yo le digo, ¿pero y cómo es eso? Y dice, sí, maestro, ¿me lo pueden grabar así? Entonces yo le dije a Cataray, que en ese momento estaba vivo, le dije, váyate, oye, di que a lo feo, di que a lo monstruo. Oye, dije, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Guayatel? Digo, sí, Guayatel es Cataray, cuando estaba vivo. Y él me dice, pero él quiere que lo hagamos así. Y entonces yo comencé a decir, cuando grabábamos las sesiones, decía, a lo feo, a lo monstruo, a lo Frankenstein, a lo maco, a lo maco, a lo maco. Es porque ellos eran feos. Pero no, pues son feos, esa gente son muy, muy graciosos, son unos negros que venden. Y entonces se fue metiendo esa onda de que la gente nueva que venía quería imitar ese ritmo de esa tambora. Entonces, como yo hacía tantas grabaciones, yo empecé a decir casi en todos los reels, cuando dirigía lo que venían a grabar, yo decía, señores, vamos, este lo vamos a grabar, no lo vamos a grabar derecho, lo vamos a grabar a lo maco.
Resulta que el término se fue difundiendo y fue caminando hasta que yo comencé a decir en mis propias grabaciones, que comencé con el tema Rin Rin, que es donde por primera vez yo empiezo a decir a lo maco, y entonces se bautizó el estilo de tocar en los estudios la tambora como la tocaba Tony, como el ritmo a lo maco, hablando de los hermanos Rosario. Pienso que la dinastía Rosario le ha aportado mucho a la música dominicana y han sido embajadores de nuestra música y además han influenciado a muchos otros. Es el caso, por ejemplo, de los puertorriqueños, Grupo Manía, que siempre le han rendido un homenaje y han seguido la trayectoria de los Rosario. Creo que con su merengue bomba han contagiado a muchos, muchos otros artistas para que interpreten el género del merengue. Creo que han hecho grandes aportes a nuestra música y sobre todo que son una verdadera institución musical todavía. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este especial La Dinastía Rosario. Sin lugar a dudas que esta agrupación se consagró en los años 80, pero ¿qué hicieron los hermanos Bomba para sobrevivir en los 90 frente a fenómenos como la Coco Band? Todo esto y mucho más en este recorrido por los éxitos de los hermanos Rosario en los años 90. La llegada de los 90 vio la desaparición de grandes figuras del panorama musical en nuestro país. La última década del siglo también vio el nacimiento de nuevas figuras que se convirtieron en fenómeno de popularidad, pero la familia Rosario no estaba dispuesta a dejarse quitar la corona. Para ello, se auxiliaron en el maestro Ramón Orlando, entre otros compositores, para producir una franja de éxitos que fortalecieron su carrera tanto dentro como fuera del país. Y yo los quiero mucho, tienen un talento muy grande, una familia de gente que ha trabajado duro, se han levantado después de la muerte de Pepe, siguieron trabajando con fe y despegaron. Claro, les llegó un momento en que todos tenemos nuestra baja y en el 1991-92 estaban muy mal los hermanos Rosario. Estaba Luisín, que era el que lo comandaba, era el manager, y yo estaba trabajando de productor de Karen en esa época. Y entonces decidimos hacerle el disco que lo catapultó a ellos a ser el primer grupo de importancia en venta de República Dominicana. En ese tiempo, los hermanos Rosario estaban muy bajitos los números, y entonces, Ramón, ¿y qué hacemos? No hemos cansado de buscar la forma. Digo, vamos a hacer un disco. Hicimos ese disco donde está Morena, ven, ven donde piripiripira papirira papá, voy a escribir en mi diario. Que dieron un palo grandísimo, ahí casi todos esos temas son éxitos. La dueña del swing, Morena Ven, La Luna Coqueta, Borrón y Cuenta Nueva son solo algunas de las canciones que componen el extenso catálogo de éxitos de los hermanos Rosario para cerrar el siglo XX y dar la bienvenida al nuevo milenio. Yo siempre he sido el líder de los Rosarios. Siempre, y lo seguiré siendo. Toño Rosario es una estrella del merengue por derecho propio. A continuación vamos a conocer todo lo referente a su carrera, desde su relanzamiento en Puerto Rico, su vida amorosa, sus cambios de imagen y mucho más en la carrera de tu cuquito, Toño Rosario. Oye, soy yo, puesto que ser azul, adolescente, tierna, contando las últimas monedas. Máximo del Rosario Almonte, mejor conocido como Toño Rosario, después de haber alcanzado grandes éxitos en la agrupación Los Hermanos Rosario y visitar los escenarios más importantes de Latinoamérica y Europa,
decide abandonar la agrupación y formar su propia orquesta. Pero yo sí sabía quién era, yo sí sé quién soy todavía, quién era, no, quién soy, y lo que puedo dar y lo que puedo hacer. Yo soy Toño Rosario y yo me fui porque sabía lo que podía hacer. Capellán. Para lograr su sueño, debutó con su orquesta el 14 de abril de 1990 en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Toño llegó a convertirse en el merenguero más popular y con mayor venta de discos. Este artista, conocido mundialmente por sus números bailables y románticos, fue el primer merenguero en vender a capacidad la sala de teatro Madison Square Garden, así como el United Palace, Altos de Chabón, entre otros. En 1989, se casó con la modelo puertorriqueña Ivette Cintrón, que es quien aparece junto a él en las portadas de sus primeras producciones y con quien tuvo un hijo, divorciándose años después. Hablando de esposa, supimos que te casaste formalmente, ya todos tus papeles en orden con Yari. Háblanos de eso. Sí, esperé casi 10 años para casarme. Mi papá no quería, mi mamá tampoco, que no me casara, porque ya después de tantos años no era bueno casarse, que ya esto estaba bien así, pero ella no quería tampoco, pero yo decidí casarme, porque en verdad es mi querida esposa ya, ya sí es verdad. Entonces esperé estos 10 años para ver lo que tenía, para ver lo que era mi querida, amada Yari, y en verdad que me siento feliz y ahora voy a casarme por la iglesia en Santo Domingo. Contrólate loca, contrólate loca. Toño tiene 10 hijos, dos de los cuales le acompañan como frente de orquesta. Pepe, te he dicho que no llores por nadie, que tú eres Pepe, el hijo del jefe. Pepe y Mínimo. Este último, quien próximamente se lanzará como solista para continuar con el legado musical de su familia. Necesito saber si mi hijo yo. Criticado por muchos y celebrado por otros, Toño Rosario se ha caracterizado por ser controversial y estrafalario al vestir, y sus conciertos siempre son muy extravagantes. Toño Rosario es igualmente famoso por sus declaraciones públicas. En el 2007, sorprendió a todos los dominicanos cuando dijo no conocer a la cantante Milly Quesada, considerada la reina del merengue. En el 2009, dijo en un programa radial que su hermano Rafa Rosario cantaba mal y no era artista. Sus comentarios sobre el Cassandra también han causado mucho revuelo. Al parecer, todo lo que la artista hace o dice es noticia y llama el interés y la atención del público. La amistad y el cariño. No es... ¡Vuelta la Toña, el mejor animador que ha dado República Dominicana en toda su historia! Para mí, esa fue la pregunta que tú hiciste, para mí es Michael Miguel el mejor. ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Córtalo! Seguimos en esta edición especial La Dinastía Rosario y es hora de reconocer los éxitos de la familia, ahora la cabeza de Rafa, sus reconocimientos, sus premios y todo lo que ha hecho para mantener en alto esta prestigiosa institución musical de la República Dominicana. Yo conozco una familia que surgió de las entrañas mismas de este pueblo, que con esfuerzo y lucha consiguió llenar de magia el universo. Guayando, guayando. Guayando, guayando, guayando. A que no adivina, a que no adivina. En el año 2004, los hermanos Rosario recibieron el Cassandra al mérito por sus 25 años de excelencia en la música. El reconocimiento fue acompañado de un mosaico de éxitos conocidos, interpretado por los mismos hermanos Bomba. Rafa dedicó el premio a su padre, quien estaba presente en el público, y a su fallecido hermano, Pepe, en un momento muy emotivo de su carrera. Aquí, papá, mírenlo ahí, a mi papá, que no podía quedarse. Francis, Rosy, que está ahí con nosotros. En ese mismo escenario, el joven cantante Rafaeli presentó credenciales con una canción también dedicada a su tío Pepe, para sellar un homenaje a esta familia que nos ha alegrado por tanto tiempo. Es solamente de tu amor, de tu amor.
que hemos visto crecer, que hemos sufrido sus pérdidas, que hemos visto cómo se levantan. Los hermanos Rosario son una de nuestras mejores banderas musicales y una familia de la cual, de alguna manera, todos nos hemos sentido parte. Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que la amé con devoción. Y es por eso que al brindar, en cada copa se va parte de mi corazón. Y es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí. Bueno, y llegó el turno de ver quién se queda con el trono de la dinastía Rosario. Por un lado tenemos al siempre controversial y único Toño Rosario, y del otro al incansable y jovial Rafa Rosario, junto a Tony, Luis y el resto de la familia. Vamos a ver cómo cada uno ha hecho sus intentos por mantener la antorcha del reinado de la dinastía Rosario. Veamos. Oh. Discúlpame, discúlpame. Yo ya no quiero hablar con... Oh, Toño. No, hombre, no te preocupes, que esto está lleno aquí en Santiago también. No, 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 que tú quieras venir. No, ya, quédate por ahí, manito. Cuando haga tu show, llámame, que yo voy. Con mucho cariño. Vamos todos. Está bien, bye, hermano. Si hay algo que caracteriza a los hermanos Rosario a la hora de montar sus espectáculos, es la grandeza. En el año 2009, los hermanos Bomba celebraron sus 30 aniversario en el United Palace de Nueva York, con un show por todo lo alto, que contó con la presencia de Johnny Ventura, el maestro Ramón Orlando, entre otros grandes de la música dominicana. Va Watson, que estuvo en el otro, Ruby Pérez, Eddie Herrera, Johnny Ventura, De Olio, Diomari, Tulile, Ramón Orlando es el director, Anaí. Anaí también va a estar, Anaí. Todo va a fluir como el Señor lo quiere. Pero un día antes, Toño Rosario actuaba en el mismo escenario, como una de las mayores atracciones de un concierto que reunía a los más importantes exponentes de la música tropical. El especial estuvo ahí para cubrir ambos eventos y recoger las impresiones de los dos hermanos y rivales, que no cruzaron palabra a pesar de estar hospedado en el mismo hotel. Pero tengo entendido que Rafa está en el mismo hotel que tú, se han visto, han tomado un café junto, una copita. Estamos juntos, pero no revoloteados. Nada de Toño. Está prohibido. Lo juré en una. Porque Toño se ha dado la tarea de estar hablando disparate por ahí para sonar y para que en toda la entrevista uno esté hablando de él. Sí, pero esto es fuera de... ¿Tú viste lo que dijo últimamente? Sí, yo lo vi. Es otra cosa, pero mi hermano Rafa y yo nos amamos mucho, nos queremos mucho. Tony, Luis... En el año 2011, los hermanos Rosario pusieron en escena un espectáculo inusual llamado el Rocksario, donde los hermanos Bomba recorrían junto a los exponentes del rock local lo mejor de su repertorio. Meses más tarde, Toño anunciaba en el mismo escenario de Hard Rock Café un concierto versionando sus mejores éxitos en mi rock. Mis músicos no son rockeros, mis músicos son merengueros. Tuvimos que buscar una banda de rock. Tuvimos que traer músicos importados. ¿De dónde trajimos músicos? Gracias por seguir con nosotros en este especial La Dinastía Rosario. Para ser una dinastía hay que tener herederos. Y a continuación vamos a presentar el retoño de los Rosario, el hijo de Rafa, Rafeli, pero también los hijos de Toño que le acompañan en el frente de su agrupación, que también tienen una historia que contar. Vamos a ver. De una familia también de un padre tan artista y con tantas cosas que enseñarme a mí, ha sido una bendición de Dios, siempre lo digo. Antes de dormir siempre converso con el Señor, de darme la dicha de haber nacido en esta familia, también haberme dado talento, también
que tiene, que heredé de mi padre también, que heredé de mi familia, que Dios me dio también. Le agradezco mucho y es una bendición, vuelvo y repito, de pertenecer en esta orquesta como Toño Rosario, los hermanos Rosario, y súper contento de estar siempre, siempre ahí, siempre apoyando también a mi familia. Tú vienes de dos orquestas, siempre hay comparaciones. Tú puedes ser hasta Jesús, venidajo, pero siempre te van a comparar porque siempre hay artistas primero y quieren que tú seas como ellos. Yo tengo mi forma de ser igual, pero yo acepto cualquier crítica porque eso también mi papá me enseñó a mí. Me dijo antes de comenzar el trabajo, me dijo Rafael. Me acuerdo yo como y me dijo, cuando tiramos la camisa negra en el 2005, que no sabíamos si iba a ser un éxito o no, me lanzaron cosas de la vida, porque yo iba a ser bachatero, y lanzamos eso, vamos a ver Rafael, y me dijo, Rafael, prepárate para que te lancen los francotiradores, que digan que tú tienes aceite, porque siempre cuando un artista se pega al principio dicen siempre que tiene aceite. Entonces yo estoy preparado para lo que venga, yo son demasiadas cosas, que el problema no se acaba. Yo no digo tantas cosas que mi papá me ha enseñado, son bastantes, le doy gracias a Dios de darme un padre así, muy ejemplar, y tan querido en la República Dominicana. Toño es un artista bien, Toño es un artista que yo admiro mucho desde pequeño, siempre me ha gustado su merengue, más que su forma de vestir, me gusta más su carisma, me gusta más su música, me gusta más su ángel. Es un gran artista que quiero, nos vemos poco, pero lo quiero mucho, y cada vez que nos vemos se lo manifiesto, mi cariño hacia él, lo tiramos fotos, la pasamos de chévere, y yo lo quiero mucho, mi tío. Él es chévere, él es heavy. Siempre estuve al lado de mi padre, siendo el número uno de los hijos de él. Me siento, siempre soñé con estar con él en el grupo. Y me siento de maravilla, orgulloso de estar al lado de mi padre, porque es una persona muy, muy, tú sabes, muy recto. Estar a su lado me ha echado mucho para adelante, muy, 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 muy a nivel de mi carrera, que ya esa carrera la tengo en la sangre, pues siempre, ya desde que nací, creo que nací para esto, para estar al lado de la música y al lado de él. Hablarte de mis tíos, que son algo fundamental en mi vida también, son tremendos, tremendos tíos, aunque la familia entera es unida. Pero mis tíos son otra meta para yo llegar a alcanzarlos. Ya fui preparándome profesionalmente al lado de mi padre, con los consejos de él, el apoyo grande que él me ha dado. Siempre lo tengo al lado de su apoyo y estoy preparándome para tirarme con mi proyecto ya pronto, que vendré, es típico, para que vean que los Rosario somos de todo. Puede ser balada, salsa, merengue, pero somos buenos, gracias a Dios, en todo. El año que viene, con Dios delante, con mi proyecto, con el apoyo grande de mi padre y de mis tíos, los Rosario. Ya Rafael se lanzó, ahora vengo yo. Bueno, hemos llegado al final de este programa especial, La Dinastía de los Hermanos Rosario. Para mí ha sido un placer, un privilegio, y yo me he divertido muchísimo porque la verdad es que son una familia que nos ha llenado de alegría por más de 30 años. Lo mejor para ambos, para Rafa y los hermanos Rosario y para Toño Rosario, que yo sé que van a tener muchos años más haciéndonos felices. Soy Colombia Alcántara, los espero en una próxima entrega.